¿Qué es eso? Son piedras, piedras, piedras. ¿Qué ya se toca? ¿Eh? Pero eso sí se mira como... Ajá, Son como voladitos de olla. Aquí en tu de olla. Pero ya con tanto año de pasar encima aquí ya se acabaron todas las... ¿Va? Más alarado, más la rastra. Ajá. Tiene algo. ¿Cuál volado? Está como tallado. La que nos enseñaste. Así sin despeinar, ¿no? Están así, como que es una pata de una vasija. Sí, y si y esto como que es algo que era algo. Como que algo que era algo. No, y de verdad es que sin andarme porque ahí. Tejo no es. Rodeando tanto como dice José. Mira, así regada. Tiene una simetría, ¿eh? Estas rayas. Que hay un misterio, no sé si quieres que vengamos a la casa. Vos chicas, ¿cómo lo vas a resolver? Con la ayuda de todas las personas. Es gigantesco. Yo creo que es... Bueno, mira, al menos él se agacha a desesperar cosas. Nosotros no. Dejo toda la cara. Así. Así de la nada. Yo no estoy. Yo creo que... paisaje, la gente que vivía aquí, cómo no iba a estar tan, pero tan tranquila, mira.
No, pero eso es como que de para moler, mira. Para moler. Mira, a ver. No, de verdad que nos hemos quedado anonadados. Y es que él con sueño. O sea que aquí te divertís buscando. Este es un hueso. Hueso de tepecuintle. Mira, sí, sin andar en Carolina nada. Mira, ¿y qué será esto? Porque esto, que este... Se me raro. Tenía un barro ese muñeco. Ese es como si fuera la chiche de algo. Y si era la punta de la... ¡Ah! Y mi dedo. Y hicieron uno. Y ese tenía como la... Hay muchas, muchísimas cosas aquí. De verdad, bueno, de hecho, el mayor misterio de la humanidad es ese, miren. Okay. La barriga, H. Pero es que es eso, cuando mirá la panorámica, 360 grados. No de Kiva. No, sino mira, se le va a caer y se le va a caer en tus pies, Carlos García. Se le va a caer y se le va a caer en tus pies. Con un lingote de oro que te encontré es suficiente. Que hay algo más, ¿ves? No te digo. Mirá, ¿y por qué no fue de oro de 24 kilates este voladito? ¿Ves? Y hay bastante de dónde va a sacar, va. ¿De dónde sacaste la piedra, Gord? De aquí. De ahí lo sacó el hielo. Oh. No, no, con Hoxley no ande bromeando así, Fátima, por favor. No, no hay nada. Fátima, no bromees de esta forma con Hoxley. Gran culebrón que debe ahí. ¡Oye! Y de verdad le salió una culebra para estar jugando. Deje de jugar la piedra. Mira ahí esta piedra, Fátima. Cuidado con las culebras, de verdad. Aquí hay algo. Ahí se llega algo, mira. ¿Ajá, va? Sí. Sí, allí hay algo. De verdad es que aquí hay algo. ¿Es la culebra? No, hay algo de barro. ¿Puedes todavía cambiar? ¡No! Ah, varias. Mire, pero es bueno porque ahora se ve todo. Y se ve varias cosas. Tanto que ahora sé que no sé nada. Todo en chu. ¿Y usted? ¿Qué encontró? Nada. No. Nada. No. Aquí yo veo aquí con la el mayor de la ceja que tiene. Una piedra en forma de piedra. Que pesa como piedra, si quieres ver. Y cae como piedra. Ha de doler como piedra. ¿Dónde la cae? Uy, no. ¿Te gusta esto? Próximo. Es que de esa manera no está. Y lo soltaba y aquí está. ¿Qué? Mira, con que sea una olla de pisto como la que dio un señor de una vez, no me enojo. Pero que sean monedas de la época, ¿verdad?